Ah, Caro, sos vos. Hola, Nico. ¿Qué hacías? Nada. Encontré este video de un chico de Salta que baila como un robot real. Mirá. Quería imitarlo, pero yo parezco un robot de película de ciencia ficción clase B. ¿Y qué tipo de robot querrías ser? Un robot como todos, con dos brazos, con dos piernas, que sepa cantar, que sepa tocar la guitarra, que sepa volar. No, Nico, hay muchos tipos de robots y de hecho la mayoría no tiene forma humana. Me parece que tengo que aprender algo más que a bailar como un robot. Empecemos por definir qué es un robot. Una máquina gigante que viene a destruirnos. Mejor busquemos una definición más seria. Mira, robot. Dispositivo móvil que realiza un conjunto de tareas en forma independiente y que se adapta al mundo en el que opera. ¿Dispositivo? ¿Entonces los robots no son máquinas? Sí, pero no todas las máquinas son robots. Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos que se utiliza para transformar energía, aprovecharla o redirigirla. Por ejemplo, una polea. ¿Esto es una máquina? Sí, y como ves, no necesariamente tiene motores o componentes electrónicos. Un robot también puede ser una herramienta, que es un instrumento que amplía las capacidades del ser humano. Claro, pero un martillo o un destornillador son herramientas y no son robots. Por eso, les decimos dispositivos, que son aparatos o mecanismos que realizan determinadas acciones. No todos los dispositivos son robots, pero todos los robots son dispositivos. La diferencia es que las acciones las realizan en forma autónoma. O sea, que hacen por su cuenta las acciones para los que fueron programados. Exacto. ¿Y por qué nos interesa que sean autónomos? Para trabajar menos, obvio. Vi un video de un robot aspiradora que me vendría genial para casa. Bueno, sí, ese es uno de los motivos. Hacer trabajos muy repetitivos y muy simples. Pero también son ideales para realizar tareas que pueden ser peligrosas para las personas. Y para reemplazar órganos o miembros en personas. Como ves, la forma y el tamaño de los robots varía según para qué trabajo fueron creados. Pero todos tienen que tener algo imprescindible para poder llamarse robot. Capacidad de adaptación al contexto. Un robot desarrolla su tarea en forma autónoma, evaluando el ambiente que está a su alrededor y modificando su comportamiento de acuerdo a los datos que recibe. Casi como un ser vivo. ¿Y cómo hace todo eso? Tenés razón. Un robot replica lo que hace un ser vivo. Para eso tienen sensores. Dispositivos que pueden medir distancias, sonidos, humedad o temperatura, como nuestros sentidos. También tienen actuadores, que son los mecanismos que le dan movimiento, como nuestros músculos. Y tanto los sensores como los actuadores están coordinados por un microcontrolador, un circuito integrado programable que es como un cerebro. Pero también pueden ir más allá. Hay sensores que detectan estímulos que nosotros no percibimos. Radiación infrarroja o ultravioleta, gases, flujo de un fluido, presión. Hay muchísimos más. Además, los robots con forma humana son muy raros y no muy prácticos. En general, están diseñados en base al ambiente en donde tienen que moverse y por eso a veces imitan formas de animales. Podemos clasificarlos como robots acuáticos, aéreos y terrestres. También los podemos clasificar según el trabajo que hacen. Los robots industriales están hechos para realizar tareas muy simples y repetitivas y están siempre en el mismo lugar. Los robots situados, en cambio, se mueven en ambientes que cambian constantemente y tienen que tomar decisiones muy rápido. Como esos autos nuevos que se manejan solos. Ya hace tiempo que los robots están integrados a nuestra vida diaria. ¿Cómo cuáles? ¡Epa! Pensá en uno de estos ascensores automáticos. Tienen su propio movimiento dado por sus actuadores. Tienen sensores que registran datos del entorno, como si hay personas en la puerta, si hay peso de más, a qué piso nos gustaría ir. Y tienen un microcontrolador que procesa todos esos datos, se adapta y hace actuar el mecanismo. El futuro cercano está lleno de robots. Vamos a convivir con ellos de mil formas. ¿Puedes decir que el día de mañana pueda tener un auto que se transforme en robot, que pase a través del tráfico, crán, crán, que pueda volar y que lance rayos láser? Tranquilo, Nico. Para no sé si tanto. Pero mira, los exoesqueletos son robots que se utilizan en la parte exterior del cuerpo humano, que permiten caminar a personas con parálisis o con debilidad muscular. Y ya están en desarrollo robots muy chiquitos que podrían tragarse para que te curen desde adentro de tu cuerpo. Como este Octobot, un robot blando de silicona que llevará medicamentos a lugares puntuales.
No se puede creer, los robots ya están acá con nosotros. Solo nos queda una cosa por hacer. ¿Qué cosa, Nico? Aprender a bailar como ellos. Dale,